un doble error humano, el del encargado de impedir la salida del tren y del conductor del no cambio del modo de pilotaje para condiciones de lluvia, provocaron la muerte de una persona y lesiones en 12 pasajeros en el accidente del pasado 4 de mayo en la estación Oceanía de la línea 5. El Comité de Incidentes Relevantes del Sistema de Transporte Colectivo contradijo las versiones de los conductores de los trenes colisionados que habían señalado fallas en el sistema de comunicación, así como en las instalaciones de la estación Oceanía. El accidente derivó en la muerte de un trabajador, Salvador Wood, quien perdió la vida durante las maniobras para remover los trenes colisionados durante la mañana del martes 5 de mayo, así como 12 personas que resultaron lesionadas en el impacto.